Seguimos en vivo en esto que es Puntal AM, se está empezando a cubrir el cielo. Recuerda que hay alerta por lluvias, tormentas, aunque la máxima va a llegar a los 29 grados. La demanda es alta para el boleto educativo y ahora nos vamos a ocupar de este tema con el próximo móvil, porque en el centro cívico se está tratando de averiguar cómo es, ¿no?, justamente el boleto educativo gratuito. Raúl Retamoso nos cuenta que hay personas de todas las edades que tienen algunas dificultades y con él vamos a hablar al respecto del boleto educativo. A ver, chicos, vamos con ustedes. Marce, Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, y también no solamente la demanda es importante en virtud de, en algunos de los casos, la imposibilidad de tener un dispositivo móvil para realizar tarea, y por eso también se viene mucho aquí a la Delegación de Transporte de la provincia. Para eso vamos a estar dialogando con Raúl Retamoso, le agradecemos el tiempo y la deferencia. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo viene siendo el trámite, sobre todo boleto educativo gratuito, de algunos números verdaderamente importantes? Sí, sí, en el boleto educativo, la tarea nuestra en particular, tratamos de que el día a día podamos ayudar a aquellos que no tienen los medios informáticos, los conocimientos para hacer el boleto educativo. Nosotros le cargamos el formulario de postulante. Por lo general son los papás de alumnos que están en primario y secundario a quienes ayudamos. Por suerte este año, tanto docentes como alumnos universitarios, la carga del formulario la hacen ellos, o sea que a nosotros nos permite dar una mayor atención a aquellos que lo necesitan. Pues como ejemplo, el boleto educativo hoy de la universidad, ya hay 7.200 alumnos que ya poseen el beneficio, que no quiere decir que sea la cantidad de boletos, porque hay muchos alumnos que tienen solicitado el urbano y también el interurbano para los que vienen del interior. La mayor dificultad se está dando con aquellos boletos que han sido rechazados por falta de matrícula, por ejemplo en el caso de la universidad. Y lo que hemos podido verificar, trabajando en conjunto con el área de sistema de la universidad, es que muchos de los alumnos todavía no habían sido enviada la informada a transporte de Córdoba, la matrícula por parte del área de sistema, por distintos motivos, hasta que ellos no están como alumnos regular. Entonces, todos aquellos alumnos que han cargado el formulario previo a que su matrícula sea informada a transporte han recibido un rechazo. Una vez que esa matrícula ha sido informada, que los alumnos se enteran a través del sistema SIAL que tiene la universidad y al que acceden todos los alumnos, en ese menú que tiene el sistema universitario de la universidad figura el boleto educativo, y cuando ellos ingresan en el menú a esa opción les muestra en qué fecha fue enviada su matrícula. Entonces, si ellos ven que el formulario lo han cargado previo a esa fecha, una vez que esa matrícula fue enviada, a las 72 horas ellos ya pueden volver a cargar el formulario. Después se han dado casos de cargas erróneas de trayectos que generan que nosotros tengamos que pedir una baja para poder generar una nueva carga del formulario con el trayecto correcto. Se han dado muchos errores en eso. Perdón, por ejemplo, estaba esta de nivel superior que no estaba a la disquisición. En el caso de los universitarios, como cuando ellos quisieron cargar el formulario, todavía no estaba habilitada la carga para los universitarios, optaron por seleccionar nivel superior, que es un nivel que lógicamente ellos no tienen, y por lo tanto, al no estar en ninguna base de datos con ese nivel de estudio, son rechazados. Eso ya se han ido solucionando, porque hay que volver a cargar el formulario corrigiendo el nivel de estudio. Son alumnos que han cargado antes de que se habilitara la carga del formulario para los universitarios. Y son bastantes los que hemos detectado y que se han corregido. Es más, nosotros cuando tomamos un reclamo, ya sea para cambiar un trayecto cargado erróneamente, que por ejemplo de localidades del interior que hayan cargado por error una localidad,
nosotros pedimos una baja, corregimos, cuando una vez que la baja se dio, nosotros mismos le cargamos el formulario y recién ahí le notificamos al alumno que espere las 48 horas la notificación de transporte. Bien, nos decías que hay también un teléfono para aquellos que, o se les da la posibilidad, se les otorga la posibilidad para que envíen un mensaje y allí va a ocurrir una serie de dudas. Sí, la Secretaría de Transporte habilitó un número de celular para WhatsApp, o sea que es exclusivamente para mensajes, para aquellos casos en donde ellos tienen la información de que su matrícula fue informada por la universidad a transporte y no obstante eso hayan recibido un rechazo, a través del número 351-201-0651, ellos pueden hacer el reclamo informando que son alumnos de la universidad, que han recibido un rechazo por falta de matrícula, pero que su matrícula fue informada en tal fecha por el área de sistema de la universidad. Con esos datos, en la Secretaría de Transporte se ubica el archivo de la fecha que sea, que son los que manda diariamente la universidad, y ahí se detecta si hay una inconsistencia, sea en el número de CUIL o por un problema técnico, se los reempadrona y se le notifica al alumno que en 48 horas o 72 horas ya puede cargar de nuevo el formulario. Raúl, como para evacuar otras dudas también, para aquellos que vienen de la región, voy a poner un ejemplo, alguien que viene de General Cabrera a estudiar en Río Cuarto, ¿puede acceder a ese interurbano y al urbano también? Sí, en este caso no es incompatible, ellos pueden pedir el traslado del interurbano con ese trayecto, por ejemplo, Río Cuarto Cabrera, y para poder movilizarse y poder ir al campus de la universidad, se les otorga también la posibilidad de solicitar el urbano. Y hay alumnos que, o en el caso de docentes que dan clase en distintas localidades, en el formulario pueden llegar a pedir el urbano, pueden llegar a pedir un trayecto de menos de 100 kilómetros y también un trayecto de más de 100. Eso posibilita que en un solo pedido del boleto educativo se aprueben las distintas alternativas que tienen, que mayormente se dan los docentes que van a localidades cercanas, pero hay otros que dan clase en Vicuña Maquén, en La Bulalle, en localidades de más de 100 kilómetros y pueden pedir los tres boletos. Bueno, en el caso nuestro hay una sola empresa, digamos, que realice el trayecto. En otro tipo de ciudades, por ejemplo, un alumno de Río Cuarto puede estudiar en Córdoba, puede pedir también urbano, claro, interurbano. ¿Y cómo es la situación en ese urbano? Porque hay varias empresas. Claro, como es una declaración jurada del formulario, ellos en el formulario van a declarar el domicilio en el que están residiendo en Córdoba y van a poder pedir el interurbano. Lo que existe en Córdoba es la opción de marcar transbordo para poder utilizar distintas líneas por las distancias que ellos tienen. A lo mejor tienen que llegar hasta el centro y después tomar uno hasta el campus de la universidad. Entonces solicitan y ponen si van a utilizar con transbordo y cuál es la empresa. Al haber allá más de una empresa, se tiene que especificar cuál es la empresa. En esos casos se le dan los dos boletos mensuales para hacer Río Cuarto Córdoba, que es el máximo de boletos por mes que se da, y en el caso del urbano, de acuerdo a los días de clase que tienen, van a tener todos los boletos que necesitan. En el caso de Río Cuarto, viene bien remarcar que no existe el transbordo en cuanto a solicitarlo, porque es un transbordo que ya está establecido automáticamente, porque se permiten hasta tres transbordos sin que le descuente boletos. Si uno sube dentro de la hora, desde la que salió de su domicilio, los próximos colectivos que tomen de transbordo no tienen descuento de boleto, o sea que tienen dos boletos en el día y se consume uno para ir, aunque utilicen más de una línea, y uno para volver, aunque utilicen más de una línea. Gracias, Raúl, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por la visita. Bien, Pauli, varios datos, ¿no? Entre ellos lo que tienen que ver con nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque ya hay más de 7.200 beneficiarios y esta cobertura, esta apoyatura que hace permanentemente el área de transporte del Centro Cívico Provincial, más allá de lo que pueda hacer cada uno de sus hogares con dispositivos móviles, también está esta apoyatura en cada uno de los servicios que ofrece transporte en la provincia. Gracias, Marce, gracias a Raúl Retamoso, el director de la Secretaría de Transporte para el Sur, sobre la demanda en el boleto educativo gratuito. Hasta luego, volvemos a piso para comenzar con la...